gobierno declara en emergencia vial a la carretera Baños Puyo tras la serie de deslizamientos y afectaciones en la calzada por las lluvias. Cifra de víctimas mortales por aluviones en la Sierra Central se incrementan. Anuncian estabilización del precio de los combustibles para las gasolinas Extra y Ecopaís. El aumento del valor del galón será de 26 centavos y empezará a aplicar desde la última semana de junio. Generación eléctrica del Ecuador no se ve afectada por suspensión de operaciones en la central de Lagoyán. Hidroeléctricas proveen el 90% de la demanda de electricidad a escala nacional. En lo internacional, cifras preocupantes. Conflictos bélicos triplicaron el número de muertes de niños y niñas en 2023. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos este día miércoles 19 de junio. Estamos en la emisión matinal de Noticias 7. Los invitamos siempre para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, EcuadorTV.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales y ahora también en el código QR que aparece en su pantalla. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a más información que el Telégrafo Digital tiene para todos ustedes. Miércoles, mitad de semana. Bienvenidos, saludamos a nuestros compañeros. ¿Cómo están? Buenos días, Sofía. Buenos días, María Mercedes, Lautaro, qué gusto estar junto a ustedes nuevamente. Hoy hay mucha información, realmente se ha movido en varios aspectos en cuanto a los subsidios a los combustibles. También hay nuevos ministros ya para varias secretarías de Estado y, por supuesto, vamos a actualizar todos los detalles y las cifras de personas damnificadas y heridas en cuanto a las torrenciales lluvias del fin de semana. Lautaro, qué gusto estar junto a ti. Hola, Sofía, María Mercedes, amigos televidentes, radioescuchas. Quiero contarles y quiero empezar hoy el noticiero de una manera distinta, porque estoy listo para ir a los Juegos Olímpicos. Creo que puedo competir en la maratón o en algo de atletismo. Y ustedes saben que yo siempre he hablado de lo importante que es el Metro de Quito, pero les cuento que hoy estuvimos más de 10 minutos en una de las estaciones. De hecho, en ninguna había los trenes y no llegaban. De norte a sur, casi que no llegamos. ¿Cuál fue la razón? Estamos. ¿Dieron alguna explicación? No, eso es el problema, que no se comunica nada. La gente está en los andenes esperando, no se informa. Por los altoparlantes tampoco mencionan cuánto tiempo va a llegar, qué es lo que ha pasado, seguramente habrá alguna explicación, pero no se la dan a los usuarios y es preocupante porque entonces eso altera completamente el cronograma de labores o de estudio de la gente. Vamos que son a buscar un pasajeros. Pronunciamiento entonces el día iremos de hoy, que es lo que ha pasado con el metro. Pero estamos aquí con el equipo completo para empezar y para contarles también, amigos televidentes, que tenemos el invitado a Luis Imbaña. Él es presidente nacional de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Amaru, vamos a conocer sobre la estabilización del precio de la gasolina, la noticia que se dio el día de ayer en rueda de prensa por parte del gobierno nacional. Aquí empezamos. Estabilización, precios combustible. Bueno, como lo anunciamos en rueda de prensa, el gobierno presentó el incremento en el valor de la gasolina Extra y Ecopaís una vez el presidente Daniel Noboa emita el decreto para la focalización del subsidio a estos combustibles. Cada conductor del sector transportista recibirá $40 como compensación. La medida entraría en vigencia a finales de este mes, del mes de junio. Las autoridades de gobierno ya lo habían anunciado y finalmente se concretó. El precio de la gasolina Extra y Ecopaís será liberado conforme al valor del barril del petróleo y aumentará su valor. Con un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina Extra y Ecopaís, a partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Con este aumento, el nuevo valor será de $2.72 por galón. No obstante, para que entre en vigencia es necesario un decreto del presidente Daniel Noboa. Pero, ¿desde cuándo se prevé aplicarse? La medida se prevé que entre los últimos días del mes de junio. Está enfocada a proteger a los usuarios del transporte. A nadie más y nada más que eso. Y con el objetivo de que el incremento de este combustible no afecte a los bolsillos de los usuarios del transporte público, se entregará una compensación a los conductores que dependerá del número de galones que se utilizan para sus actividades comerciales. 156 galones para los taxis,
90 galones para las trisimotos y mototaxis y 145 galones para la modalidad de transporte mixto. El dinero al mes equivale a los 156 galones subsidiados de $40.57. No va a haber aquí discriminación, ciudad grande, ciudad intermedia, ciudad pequeña. Va a ser en igualdad de condiciones para todos los señores taxistas organizados de La Paz. En una primera fase serán aproximadamente 84 mil vehículos los que recibirán dicha compensación en las cuentas bancarias que registren en la página web www.obraspublicas.gov.es. Los usuarios que estén registrados hasta el 24 de junio van a recibir el primer mes la compensación. Va a haber un lapso de 4 meses, 120 días, mediante la cual ustedes van a poder seguir ingresándose y que sea retroactivo desde el primer mes que aplique esta medida. Y serán pagos por mes adelantado a través del MIES. La compensación transferida directamente a la cuenta bancaria es la forma más segura de garantizar que llegue directamente a la persona titular de esa acreditación. Solo en 2023 el Estado desembolsó $644 millones por el subsidio a la Extra y Ecopaís, mientras que con dicha compensación se prevé gastar alrededor de 100 millones. Con el resto se planea invertir en programas sociales. Por ejemplo, 40 mil nuevas familias podrán acceder al bono de desarrollo humano. Edison Saavedra, Noticias 7. El nuevo precio de la gasolina Extra y Ecopaís de $2.72 por galón es más barato en comparación con el valor promedio de combustibles de países de la región. Según la cartera de finanzas, los subsidios a los combustibles le costaría al Estado más de 3 mil millones en 2024, que es mayor que lo que destinan a la seguridad y al desarrollo social. Desde 1970, Ecuador estableció subsidios a los combustibles y desde allí únicamente se han realizado modificaciones en la gasolina super en 2018. Esto significa que año tras año el Estado destina recursos para que la gasolina sea más barata en comparación con otros países. Según la cartera de finanzas, el subsidio a la gasolina Extra y Ecopaís es inequitativo e ineficiente, pues del 53% de este beneficio se lleva el 20% de la población con más recursos. Más de $13.400 millones se han destinado en los últimos 14 años a los subsidios a los combustibles. Y además estaría dando combustible subsidiado para actividades ilícitas. El subsidio a los combustibles está incentivando actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. Para el 2024, la proforma del presupuesto general del Estado establece que los subsidios a los combustibles alcanzarían alrededor de $3.093 millones. Este valor sería superior a las transferencias destinadas a la seguridad social con $3.082 millones y al desarrollo social con $1.549 millones. Ahora el gobierno decidió focalizar este beneficio para proteger los bolsillos de los usuarios del transporte público, por lo que el precio del Extra y Ecopaís aumentará su valor en 26 centavos por galón. Si revisamos los precios de los combustibles en otros países, Ecuador sigue estando por debajo. Por ejemplo, el precio por galón en Uruguay es de $7.32, en Chile de $5.54, en México $5.38, Colombia $3.90, Perú $5.14 y Ecuador $2.72. El precio promedio en la región de esta gasolina es de 4.69 por cada galón. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2.72, todavía muy por debajo del promedio regional. Edison Saavedra, Noticias 7. Y vamos con información más actualizada porque el presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó a César Augusto Vázquez Moncayo como secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la CENESID, quien, por cierto, permanecía ya en ese cargo, pero como secretario encargado desde el 27 de marzo del 2024, tras la renuncia de Ana Changuín. César Vázquez es un ingeniero comercial por la Escuela Politécnica del Ejército, la ESPE, con una maestría en Planificación y Dirección Estratégica por la Universidad de las Fuerzas Armadas, y en el sector público ha trabajado en instituciones como el Registro Civil y el Ministerio de Educación. La labor que tiene Vázquez es continuar con la entrega de becas que está haciendo el gobierno. La meta son 100.000 para este 2024. Vamos entonces con el siguiente decreto porque también se anunció que Manuel Antonio Naranjo Pazdiniño fue designado como el nuevo ministro de Salud Pública, esto también mediante el decreto ejecutivo 305. Manuel Naranjo reemplazará a Franklin Encalada,
quien sabemos todos renunció a su cargo el viernes 14 de junio. El nuevo ministro de Salud es un médico por la Universidad Central del Ecuador, tiene un posgrado en medicina interna por la Universidad Católica de Chile y ha desarrollado gran parte de su carrera en el sector privado en la administración y gerencia de varios centros médicos de la capital, aquí en Quito. Es también docente de la Universidad Internacional y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Y les recordamos que toda esta información la pueden también tener a través del telégrafo.com.es. Actualizamos minuto a minuto toda la información. Es una página bastante amigable. Ahí ven entonces la fotografía del nuevo ministro de Salud. Además, a un solo clic está también la fotografía de quien era hasta el día de ayer el encargado de la Secretaría del CENESID, y ahora ya está ratificado en su cargo como secretario del CENESID. Esta y otra información recuerden en el telégrafo.com.es. A un solo clic de distancia trabajamos juntos en esta fuerza informativa de la televisión pública para ustedes. Emergencia vial Baños. Atención, la red vial estatal Baños Puyo fue declarada en emergencia por el ministro de Transportes y Obras Públicas, Roberto Luque. El secretario de Estado mencionó que esta decisión permitirá tomar las medidas necesarias para retomar la conectividad en esta arteria vial. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas, en un comunicado oficial, señaló que, debido a la emergencia que viven Baños y Penipe por las fuertes lluvias, el Ministerio de Economía y Finanzas ya transfirió un total de $372,000 por la cuota que estaba pendiente del modelo de equidad territorial con ambos cantones. Con este pago realizado a Baños por $229,000 y a Penipe por $143,000, esta cartera de Estado cierra la brecha de atrasos heredada con las dos municipalidades. Los recursos entregados servirán para atender a la población damnificada. Y ahora actualizamos la cifra de personas fallecidas. Ascienden a 17 a escala nacional. Varias personas también están desaparecidas y 1.101 afectados es el saldo que dejan hasta el momento las emergencias suscitadas en 13 provincias del país por las lluvias del fin de semana. Las provincias más afectadas son Tungurahua, Chimborazo, Napo y Morona, Santiago. Además, las autoridades contabilizan 7 viviendas afectadas, 8 casas destruidas y están habilitados, mucha atención, 4 albergues temporales que acogen al momento a 277 familias. 2 están ubicados en el cantón Baños, otro en la parroquia de Ulva del mismo cantón y el último en la comunidad de Río Verde, todos ellos en la provincia de Tungurahua. Más de 1,000 kits de ayuda humanitaria se entregaron en el cantón Baños de la provincia de Tungurahua. Además, se habilitaron 4 albergues donde las autoridades acudirán para censar a los damnificados y así entregar el llamado bono de la contingencia. Alimentos no perecibles, vituallas y ropa son parte de la ayuda que el gobierno nacional entrega en las zonas afectadas por las intensas precipitaciones del fin de semana. Son al menos 1,000 kits que llegarán a Tungurahua, Chimborazo, Morona, Santiago y Napo. Más allá de los kits de asistencia humanitaria, como lo decía, también tenemos la necesidad de agua y también se están realizando todas las gestiones para poder atender a la población. Datos oficiales contabilizan que al menos 1,101 personas son afectadas debido a las emergencias. Al menos 277 familias fueron acogidas en albergues temporales. Y como Secretaría de Riesgos tenemos implementados 4 albergues temporales, específicamente en la zona de Baños, de las cuales están en la zona de Río Verde, en la zona de Ulva y también en la zona de Baños de Agua Santa. Mientras las autoridades informaron que la asistencia en la parroquia de Río Verde en el cantón Baños ya no solo llegará vía aérea. Del lado del Puyo, sí se puede llegar ya, de hecho está llegando la asistencia humanitaria. Personal de varias secretarías de Estado inició el levantamiento de información de las personas afectadas para entregar un bono de contingencia. Por ello, hacen un llamado a la población para que permanezca en los albergues. Que se queden ahí hasta que se levante la información. Por el caso contrario, vamos a pasar las brigadas, tanto del MIES como de riesgo, y no vamos a encontrar a todas las personas. Lo importante es que todas las personas afectadas consten en este levantamiento de información. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado oficial, informó que la canciller argentina Diana Mondino anunció a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld que pidió al responsable de cascos blancos tomar contacto con la embajada ecuatoriana en Buenos Aires para identificar los puntos de colaboración. Sofía Vintimilla, Noticias 7.
En medio del profundo dolor, consternación, familiares se despidieron de las personas que murieron en el deslizamiento que se produjo en la comunidad del Placer, en la parroquia Río Verde, en el cantón Baños de Agua Santa. ¿Cómo se puede preguntar cuando el recorrido te muestra lo que mil palabras no pueden explicar? Río Verde se ha convertido en el punto de acogida a los moradores del Placer, que el domingo 16 perdieron casi todo. Aquí, Edgar Paredes nos compartió su dolor. Perdió a 6 miembros de su familia, incluidos sus padres, hermano e hijo. Mi madre estaba haciendo ventitas, preparando cafecito con empanadas, las que siempre se hacen las de casa. O sea, ustedes viven justo en el sector donde está la parada, donde estaba el rótulo. Sí, vamos por ahí. Ya. Exactamente, en esa parte, en el, como dicen, el punto cero. La historia de Edgar es un reflejo de lo que le ha ocurrido a las 120 familias de El Placer, las cuales están conscientes de que no pueden volver a sus domicilios. No se puede ya volver acá. El invierno aún continúa hasta el mes de agosto. La mañana de este martes estaba a la entrada del Coliseo esperando a su esposa para ingresar a la Capilla Ardiente. Mi esposa lo que me decía es, no me dejarás, mi hijo, morir. No me vayas dejando. Dije, no, mi hija, aquí va, lo que pasa, lo que pasa. Las autoridades dieron a conocer que eran 14 los fallecidos en esta localidad. Luego de que la maquinaria despejara la mayor cantidad de derrumbes de las vías, los féretros de Río Verde fueron trasladados junto con sus familias a la iglesia de la Basílica en Baños, para ahí dedicarles una misa. Manuela Bedón, Noticias 7. Los múltiples deslizamientos de tierra registrados en la vía Baño-Río Verde fueron ya retirados de la vía. Esto facilita la llegada de la asistencia vía terrestre. Tras 48 horas desde que se registraron los deslizamientos de tierra, se pudo ingresar al sector de Río Verde vía terrestre. Y este es el panorama. El alcalde de Baños de Agua Santa, Marlon Guevara, explicó que la maquinaria que se encuentra trabajando en la limpieza de la carretera se ha hecho con eficacia gracias a la colaboración de otros gobiernos locales. Bueno, yo quiero agradecer a las autoridades fraternas, al señor prefecto de Tungurahua, al señor prefecto de Pastaza, a la empresa privada, al gobierno nacional que nos han ayudado y que me permiten hoy tener esta cantidad de maquinaria. Mira, 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 dale, 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 dale. La madrugada de lunes se reportaron 19 deslizamientos de tierra en un tramo de 46 kilómetros en la vía Baños Río Verde, por lo que la ayuda humanitaria tuvo que realizarse vía aérea. Se realizaron ayer varios vuelos logísticos donde se pudo llevar alimentación. El día de hoy estamos aquí ya con los técnicos para poder transportarlos vía aérea, para poder levantar la información que nos ayudará a el pago del bono de contingencia, que corresponde al 50% de una canasta básica. Así lo dio a conocer el secretario nacional de gestión de riesgos, Jorge Carrillo. La mejora del clima también permitió que la limpieza se agilite. Guevara espera habilitar el paso lo antes posible, pues asegura que es una arteria vial vital para la Amazonía del Ecuador. Luego vendrá el tema de volver a tener la conexión vial con Pastaza, porque hay Pastaza, la provincia de Napo, Morona, Santiago, Sucumbíos, Orellana, que necesitan tener el suministro de alimento, que necesitan combustible, que necesitan gas licuado de petróleo. Y pidió a las autoridades locales y gubernamentales que no lo dejen solo hasta culminar los labores de trabajo de limpieza. Yo lo único que les pido es no me dejen solo, porque no sea que de aquí a 15 días nos cansemos y no tengamos las condiciones de garantizar poder recuperarnos. Finalmente anunció que las 120 familias que viven en el sector de El Placer no podrán volver a vivir en este sector. Con cámaras de Juan Pablo Moreno, Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, ante esta declaratoria de emergencia vial, sobre todo en la vía Baños Puyo, ¿qué tal si hacemos un repaso de cómo se encuentran las carreteras a escala nacional? Comentarles, esto sí es positivo. En la provincia de Pichincha, la Loa Santo Domingo está completamente habilitada solo para vehículos livianos. Escúchese bien. En cambio, la Papayacta Y de Baeza está parcialmente habilitada, parcialmente porque hay un deslizamiento de tierra en el sector de Cuyuja. Vamos a contarles también que en cuanto a la vía justamente Baños Puyo, se encuentra cerrada por varios deslizamientos de tierra. La vía Puyo Macas también está cerrada y la Riobamba Macas lo mismo. También sucede, nos dice el EQ911, que la vía Riobamba-Penipe está parcialmente porque el puente Isidro Ayora sí está habilitado. Es decir, recapitulemos, vía Baños Puyo,
Puyo Macas y Riobamba Macas no se pueden circular según el ECU 911, información actualizada a las 6 y 24 de la mañana. Mientras que en el resto de lo que es Tungurahua y las demás provincias de la Sierra Central sí se puede circular. Y en el Austro, la vía Cuenca-Gualaceo-Limón está habilitada, pero hay deslizamientos de tierra en 5 kilómetros distintos. Y la cuenca Girón Pasaje parcialmente habilitada porque también hay 4 kilómetros donde tienen ciertas afectaciones a la vía. En cambio, en la costa ecuatoriana nos dice el EQ911 que está totalmente habilitada entonces las diferentes vías, carreteras y autopistas. Recordemos, por favor, que estamos en emergencia vial, tanto en lo que es Baños Puyo y por ende no se puede circular por ahí. Generación eléctrica. Hemos comentado sobre lo que sucedió y además de que la represa del Lago Yan pues no está operativa, primero por el lodo en la sala de máquinas, pero también porque está ya en mantenimiento y en una semana podrá volver a ser habilitada. Y hay dudas, la gente puede preguntarse y entonces habrá cortos de luz o no. Les vamos a explicar cómo funciona la generación eléctrica en el Ecuador y para eso hemos preparado unos mapas. Me ayuda producción con el primero para que entendamos bien todo esto. Masar es el embalse más grande del país, se encuentra en la provincia de La Suay y la cota máxima de estos momentos es de 2.153 metros. Si usted ve en su pantalla hay una línea roja, hasta ahí llega el agua y lo máximo que puede llegar es de 2.166. Es decir, estamos a 13 metros de completar el límite que se puede. Entonces, si el embalse está lleno, eso produce, vamos al siguiente cuadro, que el agua de Masar llegue a la hidroeléctrica Pautemolino, que se encuentra en el límite entre Morona, Santiago y Azuay, y esta hidroeléctrica genera 1.750 megawatts de generación, lo que equivale en toda la red eléctrica del país en 27%. Es decir, el 27% de la electricidad, para que usted esté viendo este noticiero, es gracias a Pautemolino. Vamos a la siguiente cuadro, por favor, producción. Lo hemos dicho, la represa de Lago Yan y de San Francisco están fuera de funcionamiento por los inconvenientes y esta represa genera 370 megawatts, es decir, muchísimo menor de lo que hace Pautemolino. Por ello, no hay tanto inconveniente de que esté fuera de funcionamiento porque no es la que nos abastece de gran parte de energía. Por cierto, ya hay un 40% aproximadamente de lodo retirado de Agoyán, la próxima semana va a estar habilitada. Vamos a la siguiente hidroeléctrica más grande del país, la Coca-Codo Sinclair, que tiene una capacidad máxima de 1.500 megawatts, se encuentra en la Amazonía, lo que viene a ser la provincia de Orellana, y genera el 35% de producción eléctrica nacional. Cifras de hoy en día que da el SENACE en tiempo real, 35% de la producción de Coca-Codo Sinclair, que está operando completamente. Sí, hubo acumulación de sedimentos, eso hizo que se suspendiera eventualmente durante unas horas el fin de semana, pero en estos instantes se encuentra operativa y generando electricidad. ¿Qué pasa si nos quedamos sin hidroeléctricas? Vamos al siguiente cuadro. Tenemos también un parque termoeléctrico con 5 unidades de negocio, como se denominan, que son las que tienen estas diferentes instalaciones de electricidad térmica, y esto puede generar 1.668 megawatts, es decir, si no tuviéramos hidroeléctricas, tenemos 1.668 megawatts generados por las termoeléctricas. Este es un dato interesante, ya les voy a contar por qué. Vamos con el siguiente cuadro. Entonces, la generación eléctrica en nuestro país dice, según el CELEC, que es la Corporación Nacional de Electricidad, hay 4.800 megawatts de demanda. En horas pico, 18 a 22 horas, se necesitan 4.800. Y nosotros en el Ecuador tenemos la capacidad de generar 6.400 megawatts gracias a las hidroeléctricas y a las termoeléctricas, sin contar también que la empresa privada cuenta con generadores de electricidad. Entonces, aquí va el tema. En estos momentos, como hay bastantes lluvias, las hidroeléctricas generan una gran cantidad de electricidad porque los embalses están completamente llenos. Cuando lleguemos a octubre, que va a haber el estiaje, que no va a llover, ahí se activan entonces las termoeléctricas para que no tengamos apagones. Pero respecto a lo que pasó el fin de semana, si todavía le quedaran dudas de por qué Coca-Cola Sinclair tuvo que suspender temporalmente su funcionamiento, el gerente de la Corporación Nacional Eléctrica, CELEC, Fabián Calero, ayer en nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7, nos explicó qué fue lo que sucedió, por qué es algo eventual y por qué no hay que preocuparse tanto. Veamos.
No es que Coca-Cola está fuera, no está fuera. Digamos, ahorita salió, está funcionando Coca-Cola. Sí, está con 8 unidades operando. Está aportando 1,000 megas al país. Si ven, fue un tema, digamos, sí, puntual, que por el incremento de sedimentos, eso afecta a la operación. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho sedimento, esa agua va directo a las turbinas. Y esa agua, digamos, esos sedimentos son los que golpean las turbinas y las dañan. Entonces, eso es lo que se evita cuando, o lo que se quiere evitar cuando decimos paramos por un par de horas Coca-Cola hasta que bajen los sedimentos. Les contamos que los ciudadanos chinos que quieran entrar a territorio ecuatoriano deberán presentar una visa como requisito. Esto después de que Cancillería detectara flujos migratorios irregulares, donde personas de este país no han salido del Ecuador en el plazo permitido de 90 días. Después de 9 años, Ecuador decidió suspender temporalmente el acuerdo con China, que permitía a sus ciudadanos ingresar a nuestro país sin necesidad de una visa para actividades turísticas. Ahora, desde este 1 de julio, todo ciudadano del país asiático deberá presentar una visa como requisito indispensable. La razón: desde el 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha detectado flujos migratorios irregulares, donde ciudadanos chinos han arribado a nuestro país, pero no han salido en el plazo permitido, que es de 90 días. En un comunicado señala: en los últimos meses se ha registrado un preocupante aumento en los flujos migratorios provenientes de China y, adicionalmente, no se han registrado salidas por vías regulares y en los tiempos establecidos por la ley de aproximadamente el 50% de ingresos. Por esta razón, se encontrarían en situación migratoria irregular. Dicha medida también se plantea con el objetivo de evitar que caigan en redes de tratas de personas o tráfico de migrantes, pues al salir por pasos ilegales, pueden ser víctimas de mafias y grupos irregulares que residen en las fronteras y que se dedican a estos delitos. Por ejemplo, el pasado 13 de mayo del 2024 se dictó prisión preventiva contra 2 personas por presunto tráfico ilícito de migrantes que enviaban a ciudadanos chinos y ecuatorianos, a quienes les exigían una cantidad de $16,500 a cambio de llevarlos a Estados Unidos. No fue fácil llegar hasta aquí, escalando montañas, vadeando ríos, básicamente pasamos de todo. Sin embargo, para William Murillo, de 1.800 migrantes, las personas chinas pagarían montos mucho mayores a estas mafias. Nosotros acá en Estados Unidos hemos visto que se han reportado que un viaje de un ciudadano chino puede estar costando hasta $50,000 o más. Según Cancillería, entre el 2023 y 2024 se registraron 66,189 ingresos de personas de ciudadanía china, mientras que solo se contabilizaron 34,209 salidas. Eso quiere decir que existen alrededor de 32,000 indocumentados, es decir, no se sabe si se quedaron en Ecuador o salieron ilegalmente. Edison Saavedra, Noticias 7. Y por cierto, para que se pueda entender bien cómo es que detectan estas irregularidades, hay un número de ciudadanos chinos que ingresa, pero no es el mismo número que sale. ¿Qué pasó con los otros cuando no son residentes de nuestro país? Ahí es que hay las sospechas de que se irían irregularmente hacia otras partes, hacia el Darién principalmente, para cruzar a Estados Unidos, según dicen las autoridades. Pero cambiando de tema, ¿sabían ustedes que la Embajada de los Estados Unidos ya oficializó este martes la llegada a Quito del nuevo embajador estadounidense para el Ecuador? Y se trata del diplomático Arthur W. Brown, quien liderará los esfuerzos de la misión diplomática de los Estados Unidos, tanto en Quito y Guayaquil, para colaborar con el gobierno ecuatoriano y el sector privado, instituciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general. El representante diplomático estadounidense seguirá con su tarea de coadyuvar al fortalecimiento de la democracia en el país, promoviendo los derechos humanos, luchando a favor de la seguridad, el fomento del desarrollo económico inclusivo y la conservación del medio ambiente, según ha informado la embajada. Además, Brown reemplazará a Michael Fitzpatrick, quien concluyó sus funciones en el país. Pero un dato que es importante conocer: Brown es nombrado por Joe Biden, quien está próximo a quizás dejar su cargo. Hay elecciones. Si continúa Biden, gana la reelección, pues podrían ratificar a Brown, pero si ganara otro mandatario, pues se haría un nuevo cambio, que eso sí, la diferencia en Estados Unidos es que los cambios de embajadores pueden durar 2 años. Hace 2 años que Brown ya estaba en la lista para reemplazar a Fitzpatrick y recién ahora, en 2024, esto se hace efectivo. Y
Y a pesar de que esté paralizada la Liga Pro, el fútbol ecuatoriano siempre nos llenará de emociones y nos dará noticias también para hablar. Y es el caso de Barcelona, que ayer comunicó dos salidas de sus jugadores. Barcelona confirmó la salida de Carlos Rodríguez y también de Bruno Piñatares. Lo de Bruno Piñatares lo confirmó hace pocas horas. Paco Rodríguez, que fue jugador de Barcelona desde la temporada 2021. Él fue semifinalista en la Copa Libertadores de esa edición. Fue subcampeón de la Liga Pro 2022 en la final que Barcelona pierde ante Aucas 1-0 en el 2022. Y también Bruno Piñatares, un poco más de recorrido en el equipo canario, el jugador uruguayo de 33 años no continuará en el fútbol ecuatoriano. Él pasó por Delfín, ya fue campeón con Delfín en el año 2019. A año seguido con Barcelona también consiguió el título, ese título que Barcelona le gana a Liga en el Estadio Casablanca. Fue semifinalista de la Copa Libertadores en 2021. No seguirá entonces ni Carlos Rodríguez ni Bruno Piñatares en el equipo que actualmente dirige Ariel Holland. Se presume que habrá más salidas en el equipo canario. Se habla mucho de William Vargas, lateral derecho, que sería prestado al fútbol mexicano. Y aquí estamos leyendo el comunicado, cómo hacía oficial Barcelona la salida de Carlos Rodríguez. Por mutuo acuerdo, rescindieron el contrato que vinculaba a ambas partes. Barcelona agradeció al jugador por todo su compromiso entregado en el primer equipo y le desea el mayor de los éxitos en su próximo reto deportivo. Hay que recordar que Carlos Rodríguez también jugó en Liga de Quito. Y ahora vamos a cambiar de orilla, nos cruzamos al lado de Emelec, el otro equipo del astillero que ya contrató un nuevo técnico, es Leonel Álvarez, un jugador histórico de la selección colombiana, de esa época dorada en la década de los 90 que compartió junto al Pibe Valderrama, Faustino Esprilla, Freddy Rincón, René Higuita y varios jugadores más que marcaron la historia del fútbol colombiano. Consiguieron 3 mundiales consecutivos en esa época, clasificaron al Mundial de Italia 90, Estados Unidos 94 y por supuesto Francia 98. Como jugador, ahora como técnico, Leonel Álvarez ha conseguido 4 títulos en su carrera. Lo hizo con Deportivo Independiente Medellín en 2 ocasiones, con Cerro Porteño también y con Deportivo Cali en Colombia. Son los 4 títulos que ha conseguido Leonel Álvarez, el nuevo timonel de Club Sport Emelec, que firmó hasta el 2026. Ayer lo presentaron oficialmente y ofreció también declaraciones y explicó qué es lo que busca él con Emelec dirigiendo a este grande equipo de Ecuador. Vamos a escucharlo a Leonel Álvarez, nuevo técnico de Emelec. Sabemos de la historia de Emelec. Tuve la dicha, la oportunidad de jugar, de cruzarnos en nuestro camino hacia el inicio de ser campeones de Copa Libertadores. Y hoy, felices de que se haya dado esta posibilidad y para nosotros, créanos que es una responsabilidad enorme, lo asumimos con un gran profesionalismo y queremos situar a Emelec donde debe estar, donde merece. Esa hinchada número 12, ese jugador número 12 para nosotros es importante. Ya hay otro equipo ecuatoriano que todavía no tiene técnico, pero en las últimas horas ya se ha generado expectativa en las redes sociales de Liga de Quito. Se presume mucho que Pablo Vitamina Sánchez será el nuevo técnico de Liga de Quito, técnico argentino, volante ofensivo en su tiempo de jugador, muy importante, tuvo una trayectoria importante en el fútbol argentino. Como técnico, su carrera principalmente la ha desarrollado en el fútbol chileno. El último equipo que dirigió fue Palestino, que consiguió muy buenos resultados, sobre todo en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. En esta última edición de Copa Libertadores, Palestino triunfó, por ejemplo, ante el poderoso Flamengo. 1-0 derrotó en Chile el equipo de Pablo Vitamina Sánchez, que sería el nuevo director técnico de Liga de Quito. Llegaría el jueves acá a la capital de todos los ecuatorianos para ser presentado oficialmente por el equipo que hoy preside Isaac Álvarez. Vitamina. Vitamina, bueno, ese apodo. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. ¿Le gustaría que le digan vitamina? Liga viene de un Alka-Seltzer por una vitamina. ¿Qué vitamina será? Vitamina B, C, A, ¿cuál? Sí. Bueno, estamos felices por también la inauguración hoy, el lanzamiento del programa de Fanático, sí, también en la noche respecto a la Copa América. Hoy
importante. Hoy, haga la supuesto, invitación, por favor. Invitados todos a la inauguración de este programa especial de la Copa América a las 20 horas, de 20 a 21 horas. Estaremos con Fernando Estrada, con Aurelio Dávila, con Franklin Salas, el mago. Franklin, el mago Salas será panelista de este programa y por supuesto enviado especial William Dávila desde los Estados Unidos estará con reportes diarios sobre lo que ocurre con la selección ecuatoriana de fútbol principalmente y también con las otras selecciones y todas las novedades. Yo ya estoy con los colores de la selección. Entiendo, Santi, que hay invitados especiales en todos los programas. Tendremos invitados especiales, vendrán colegas, invitados con mucho conocimiento. Sí te van a invitar, Lautaro, sí te van a invitar. Lautaro, yo que soy queda hecha la invitación. De la selección. Sí, María Mercedes me acompaña y Sofía Meche también. También, si ustedes quieren. Encantados, iremos, por supuesto. Vamos con esto en Ecuador, los chicos también. Perfecto. Tienen su programación invítenos, el día de hoy. Muy buenos días, 8:22 de la mañana. ¿Cómo están? Hola, hola. Con energía. Días, ¿cómo andan? 8:22 de la mañana, como ustedes decían. Qué gusto les estar escuchando, sí, algunas cosas. Mi querido Fideo, solo le digo una cosa. Yo creo que Ronaldo Cristiano un poco estorbó más en el partido que, digamos, ayudar. En el partido que, por cierto, casi pierden en Europa el día de ayer. Sí. Solo eso voy a decir. Nada más. Me cae muy mal Cristiano Ronaldo. Nada más. No fue su mejor partido. De todas maneras, es solamente un jueguito que tenemos acá con mi querido Fideo. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Todo bien? Con todo energía, bien, muy bien, por supuesto, con compartiendo vitamina. Con todos desde muy temprano y a invitarles, por supuesto, a que sigan con ustedes y en la programación de Ecuador TV hay mucho para compartir hasta las 8 de la noche, ¿no? Que va a haber fútbol. Así es, a las 8 de la noche inicia y se acaba el programa a las 21 horas. Imagínate, hasta las 9 de la noche quédense en la señal de Ecuador TV. Gracias, compañeros, les damos el paso a Esto es Ecuador. Buen día. Así es, señoras y señores, 8 de la mañana y 23 minutos. Caramba. Bienvenidos. Dele, vamos. Tu alegría y tú eres.